tengo bien. ¿Y si te portas mal? No, para nada. No, la verdad, pues, ¿qué podemos pedir, no? La verdad, creo que lo único que necesito es salud y pues mucho amor. Oye, tan guapa, ¿no hay novio para este año? ¿Ya? Reyes, tráiganme una. Por favor, no, la verdad, ahorita, la verdad, estoy súper enfocada, ya estamos súper a full, ahorita ya empezando el año con el disco. Sale ya el sencillo y grabamos el video en 2 semanas. Y pues vamos con todo este año. Oye, pero te entiendes si hay más, supongo. No, todavía no. ¿Cómo has tomado precisamente que por lo regular una vez a la semana eres trending topic, ya sea por algo bueno o algo malo? Te digo yo. ¡Ay, sí! La verdad, esto del tour es muy gracioso. Créeme que a veces me pongo a responderle a todo el mundo. Y la verdad, les agradezco a toda la gente que nos mira diario. Es algo súper lindo. Y bueno, a todos los followers también, a los haters también. Besos a ellos. Oye, aunque estás muy chiquita, hay realmente por ahí que eso no lo respetan y pues siguen ofreciendo propuestas. Quizá para que aparezcas en una revista o algo. ¿Estás a favor, en contra, lo harías? No, tengo 16 años. ¿Cómo crees? No, aparte creo que no tengo. Estoy súper enfocada en lo que es música, proyectos y todo. No tengo como necesidad de hacer algo. No, te digo que no tengo necesidad. La verdad, creo que pues eso es para saber algo que tienes que crear, ¿no? Que yo no, la verdad, creo que me gusta lo que hago y pues, sé por dónde llevar mi carrera y cómo, la verdad, como soy, ¿no? Simplemente no, ese tipo de cosas creo que no van conmigo. Sin duda la generación de este tiempo es muy, como muy fuerte, muy atrevida. Estamos en el caso de las cirugías, ¿te harás alguna cirugía? Y tú puedes ser muy chiquita, pero ya hay niñas de verdad que ya se han operado hasta la garganta. Hasta la garganta. ¿Tú tenés alguna cirugía? Pues no, ¿quién sabe? La verdad, uno nunca sabe lo que va a pasar. Entonces, si en algún futuro me quiero operar algo, pues ya le diré, me quiero operar estas cosas, ¿no? Pero jamás, o sea, créeme que hasta ahorita estoy muy contenta con eso. Oye, sentimentalmente, ¿cómo estás? Porque por ahí hay una red social donde aparece justamente la foto de Jennifer Gómez diciendo en el perfil que tú eres su pareja sentimental. ¿Esto es cierto? No tiene Facebook. El único Facebook es uno de sus fans, pero él no siquiera tiene Facebook. Así que todos los que creen que no tiene Facebook, no le gusta nada de eso. Pero no, Y mucho menos creo que si alguien quisiera dar a conocer una relación, creo que lo más importante es entre ellos, ¿no? No, 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 no.